Ley. Hello guys. Good evening, good evening. Good evening, Sorry good evening. guys, Good evening. but I am sweating super, super hot. Sorry for the Evening, delay, teacher. okay? No podía entrar, chicos, porque habían demasiados zancudos aquí y tuve que rociar veneno y no sé, no se iba, así que ahorita estoy con el venti. I am with the fan para que se vaya un poquito. Nice. ¿En qué nos quedamos con ustedes? Vimos que comenzamos a ver los possessive, right? Yes. Espérenme. No, ahora No, lo ¿verdad? Hoy vamos a comenzar. ya. Okay, give me a moment. Vaya, entonces vamos a ver Okay. el present continuous. ¿En qué parte nos quedamos con ustedes entonces, chicos? Ya vimos el vocabulary clothes, ¿sí? La ropa del vocabulario, ¿ok? Ok, ya vimos también el de los colores, ¿verdad? Alguien estaba pendiente de darme los colores. ¿A quién le dejé color? A Abner, ¿right? No, no fue mí. No, no fue A usted. Frank, creo. A Frank, creo. No, no me acuerdo a quién fue. Espérame, aquí tengo anotado. Don't worry, guys. I am checking. Pero Estoy bueno. verificando. Teacher a Fran, pero no le carga ahorita el Inter. Ah, a Juan fue entonces. No, Franklin. A Franklin. Franklin, A a oh, Franklin. Franklin, a Franklin. Ah, mire, la típica, ¿cómo le dicen? La vieja confiable, dice. Pero Vaya, hay ahorita que no le creerle carga el aquí. Inter. He is trying to connect. Ahorita está tratando de No, aquí está la conectarse. permilla. Ah, Teacher, vaya. Ah, ahorita pues lo sí es está. cierto. Ah, pues sí es cierto. Sí, es cierto. Very good. Ok. Vaya, no, no importa. Ya se va a ir preparando con los colors. Weather like, guys? ¿Cómo sienten su... Hello, teacher. Hello. What is the weather Sorry. ¿Cómo está What? el clima, chicos, por ahí? What's the weather like? Very hot. Super hot, right? Imagínense yo que Super tengo que ocupar estas camisas. Sí, que estoy. Anyways, I am wearing a blouse, right? Sí, no puedo estar así con camiseta, ¿verdad? Ni modo. Pero, and this is like long sleeve. Mire, las mangas largas se dice long sleeve. Ok, Long long sleeve. ¿Cómo se dice blusa? sleeve. Blouse. Blouse, ok. Long, largo, sleeves. Long blouse. Long sleeve That. blouse. Long sleeve blouse, ok. That is why I am hot, all right? I am hotter than normal. All right. Ya le vamos a preguntar los colores a Franklin, ¿ok? Give me just a second. Le voy a poner the colors here. Los puse en francés, fíjense, para que no leyeran Okay. nada. Ajá, para que no lea nada en español. O en inglés, pero no me sale. Aquí está, vamos a ver.
Todos podemos francés, teacher. Solo es para... Todos Vaya, comemos mira. francés. Ahí está, ve. Espéreme. No, mejor voy a poner... Vamos, voy a copiar esta... Copy image. Vamos a copiar esta imagen nada más. ¿Ok? I'm pasting the... Vaya, aquí la voy a pegar. Se me queda un poquito trabado, guys. Sorry. Ahí está. Ya lo vamos a ver. Long sleeve. Vaya, ¿cuál nos quedamos entonces? Ahorita les muestro la pantalla otra vez. Entonces terminamos los colores, vimos esta, y luego lesson objective, nos quedamos en el knowledge check, ¿verdad? Que yo les pedí que vieran los possessives, ¿sí? Possessives, ¿yes? Y vamos a terminar el knowledge check, ¿ok? Déjenme ver si no lo contestamos, yo lo había borrado, pero casi siempre se me presenta answer con las respuestas, ¿ok? El possessive ya los vimos, ¿verdad? Es el mismo que ayer les estaba mostrando. No está hablando. No estoy hablando, no se preocupe. Solamente... No sé por qué se me borró esta cosa. Ahora les voy a explicar sobre los posesivos rápido porque ya más o menos lo vimos ayer, ¿verdad? Así que se los voy a pegar aquí. Vaya, tenemos entonces los possessive adjectives y dijimos, ¿verdad? ¿Cómo se estructuraba cuando hablábamos de my, your, his, her? ¿Ok? Siempre íbamos a tener adelante de estos nombres adelante de los adjetivos un nombre. Por ejemplo, mi camisa. Estos son tus calcetines. Mis calcetines, sus calcetines de él, sus calcetines de ella, nuestros calcetines y sus calcetines de ellos. Yes, eso ya lo vimos. Y dijimos que lo único que cambiaba era el plural, digamos, el pronombre en mine. Yes, que cambiaba completamente. Yes, mine. Y los demás solamente se les agregaba, ¿qué cosa? La S. A excepción de his, que es igualito. Yes. Yes. Ok, muy bien, guys. Yes. Y tenemos también de que para denotar la relación o posición de una de cosa o objeto, usamos también la letra S o un apóstrofe y una S, ¿verdad? Y como preguntábamos, ¿de quién es de quién es este lápiz? ¿O de quién es este lapicero? It's mine. Who okay, is pero, ¿whose? ¿Sería who is
Eso es quién es. Yo digo de quién. How. How. How es cómo. It's. Who's. Who's. Ben. Yes. Otra vez. Who's Ben is it? Excellent. Ahora si digo en, si digo en los dos. Who are? Who's? No. Who's Ben? Después de who's tiene que ir el nombre, ¿ok? De quién es, de qué cosa estoy hablando. Who's pencil? Whose pens are these? Okay, whose pens are? Pen is, pens are. Pen is, pens are. Okay, pen is. Whose pen is this? Whose pens are these? Okay, nice. Digo, ese es el lapicero de Abner. ¿Cómo lo digo? Este es el lapicero de Abner. Pens are Abner. Ok, puedo decir this pen. This pen is his. Sí, es de él. O podría decir this is Abner's pen. Yes? Abner's pen. Miren acá. Sí. Como el apóstrofe S y después ¿qué? El lapicero Abner's pen. Siempre haz al revés, ¿verdad? Yes. Nice. Vamos entonces con la siguiente parte. Vamos a comenzar a ver el present continuous ahora, ¿ok? Solo contestamos el knowledge check. ¿Ok? ¿Ya vimos eso? Yes. El 4.6, ya lo vimos. No. Creo que no, ¿verdad? Vaya, denme un momento para, para que ustedes me digan la respuesta porque ya lo tengo ya lo tengo answer, ya lo tengo respondido. Okay. Hoy sí, dígame. Ya estamos 9, ¿verdad? Conmigo 10, pero les voy a dar una a cada uno, porque son un par para que ustedes respondan, ¿ok? Are you ready? Yes. Are you ready? Go. Yes. Yes, I am. Yes, we are. All right. Nice. Vamos entonces. Let's do the first one. Okay, now let's check. Complete the conversations with the correct word, okay? Vamos entonces a escoger la palabra correcta. Es, ¿quién me ayuda a leer esto? Acuérdense cómo se pregunta, guys, con una entonación al final, ¿verdad? This is Jennifer's hat. Is this Jennifer's hat? Mm-hmm. No. No. It is not hers. No es de ella. Miren, va al final, ¿verdad? No dice her hat, sino que it's not hers. ¿Por qué? Ya estoy hablando del hat. Por lo tanto, digo, ah, no, no es de ella. Ya sé de qué estoy hablando, de su hat, her hat, ¿ok? Solo digo hers, para no volver a decir, it is not her hat. Puede decir simplemente hers. Entonces, si no es de ella, es
Smile. Smile. My o mine? Mine. 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 Okay, first or second? Mine. Option B. Option B, of course, option B. All right. Vamos. Esa ya estaba contestada, pero igual, dígame. Are these your gloves? Are you sure? Are yours. Acuérdense. Gloves. Are you? Acá dice, mire, estos son tus calcetines. El calcetín se queda al final. Tus calcetines, sus calcetines, nuestros calcetines. Y el otro es solo, los calcetines son míos, tuyos, suyos, de ella, de ellos. Y de nosotros, ¿ok? Así que, ¿cuál es acá? A. Exactamente, ¿ok? The next. No. No. The first or the second. Acuérdense, por eso es que es ser bien, bien claros con la pronunciación. Mine, right? Mine. Mine. Option B or option A? A. Correct. A. The next one. Le preguntamos entonces a Sally porque no son mis guantes, ¿verdad? ¿Ok? Tal vez. May I hear? Hello. Ah, there. Tal vez. Hair or hairs? Option A, ¿verdad? Porque ya dice sus guantes, por lo tanto, no dice sus, ¿verdad? Tiene, no dice los de ella guantes, no, ¿verdad? Simplemente es sus guantes, sería la primera. Then continue. Whose t-shirts are these? Son de Julie y Patty. Okay, perdón, y preguntan entonces de quién serán, ¿verdad? ¿Serán de o son de Julie y Patty? Whose sería la correcta, ¿ok? No. They're not. A or B? Option A, all right? No. No son sus, ellas o esas no son sus camisetas, ¿verdad? Por eso, por lo tanto, no es theirs, porque eso sería las de ellas. Las de ellas camiseta, no, ¿verdad? Sus camisetas, sin la S. Pero... Option A or option B? Option B. Pero estos calcetines son de ellos, ¿verdad? Si no dijera their socks, pero no, ya dice socks primero. And these shorts are Yours. Es el final. All right. Hey. Esas no son nuestras prendas de ropa. Oh.
Our. No ours. Sino que our. Que sin ese. All right. You're right. Tienes razón. You are right. Tienes razón. Oh, estás en lo cierto. Estás en lo cierto. You are right. Sería. Sí, tenés razón. Los de nosotros están allá, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces ahí? Option B. Con ese, right? Very good. Option B. Los de nosotros están allá, ¿verdad? Ours are there. ¿Ok? ¿Cómo diríamos entonces, si digo, tú tienes razón o tú estás en lo correcto y estás en lo cierto? You are right, es esta. ¿Cómo diríamos, yo estoy en lo correcto, teacher? I am right, teacher. Exactly. Right. Él está en lo correcto. He's right. Very good, he's right. Y como ellos están en lo correcto, mis alumnos están en lo correcto. They are right. ¿Cómo se dice esta palabra, guys? ¿Esta? ¿Esa contraction? There. La I, la Y no se dice ni tampoco aquí. Miren, ¿cómo se dice aquí? There. No se pronuncia la I ni tampoco aquí la Y. O sea, se pronuncia there. Nice, continue. Tienes razón. Ah, estás en lo equivocado. ¿Quién sabe cómo se dice? You are wrong. You're wrong. Estás equivocado, ¿ok? You're wrong. Nice. Y ya terminamos. Los de nosotros están allá. Good. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Acuérdense que los videos tienen que verlos. ¿Aprendieron verbos ahora, chicos? Yeah. Sí, muy bien. Les pedí que siempre, ¿verdad?, aprendieran verbos. De hecho, les mandé un video un poco corto que tenía las tres formas de verbos. Era de 10 minutos, ¿verdad? Pero si ustedes se los aprendieron, ya iban ahí 50 verbos. Digamos que nuestro cerebro no siempre capta el 100% de lo que lee, de lo que escucha, pero una parte de ellos espero que sí se les haya quedado. Recuerden también que ahorita lo más importante es que se aprendan verbos, ¿verdad? Porque ahorita estamos viendo verbos presente continuo, entonces lo que importa es que sepamos el verbo más y agregamos la ing, ¿ok? Después, ya más adelante, ustedes van a ir viendo el pasado, ¿verdad? Y ahí hay que aprenderse los pasados. Por eso se fijan que había una tablita de tres, ¿verdad? Presente, pasado y el participio. ¿Ok? Que eso más adelante lo van a ir viendo. Ya es un tema que lo que probablemente lo van a ver en la módulo 3 o 4. Casi que para intermedio. ¿Ok? Y el participio es, por ejemplo, para decir... Yo tomo, digo, I drink. El verbo es simplemente yo tomo, I drink. ¿Ok? Y yo pongo el sujeto y el verbo y ya estoy hablando de que yo tomo. ¿Ok? Pero si yo estoy diciendo, yo estoy tomando, digo, I am, siempre el verbo to be, yo estoy. Y después el verbo. Drink. Más la ing, ¿verdad? I am. Drinking. You are drinking water. Juice, beer, wine, whatever. Nice. Y por ejemplo, el pasado ya dice drunk. Ya hay otro verbo. Okay, pero eso es para cuando quiero hablar en pasado. Si ustedes se los aprenden, pues ya pueden hablar en pasado. Súper, ¿verdad? Yo bebí, okay. I drank water. Okay. Y si yo digo, yo he tomado, ya ven el otro participio. Por eso dice drunk.
drink, drunk, drunk. Son tres formas. Con esas que se pueden, ya tienen un vocabulario súper, súper, súper extenso, ¿verdad? Vaya. Let's continue. Lesson objective. Vamos con las weather seasons, tampoco las vimos con ustedes, ¿verdad? No. No, ¿verdad? Ok. Vale, continuamos. No. Let's continue. Okay. Yes. I have a question. Yes. What is the difference entre media y calcetines? Socks. S-O-X, socks. De media. Ah, media. Depende, para decir, normalmente socks son para los jugadores, son socks, pero las medias ajá. Para las chicas sería como panties. ¿Panties solo una? ¿Panties? Las dos, ya las dos, ese tipo de medias, pero de ahí son socks en general. Ok. Okay. Okay. Nice, nice question, guys. Anything else? ¿Qué más me van a preguntar? ¿Alguien más? No. Nice. So, weather seasons. ¿Cuántos son los weather seasons que usted se puede, guys? Aquí en el país ocupamos solo dos, mm-hmm. ¿Verdad? Winter and summer. Summer, okay. Pero summer. Remember, we have more seasons in the northern area, okay? Ya los países o el área del norte, ¿verdad? Ahí sí. They have four seasons bien marcaditos, okay? They have four seasons, okay? So repeat and then you tell me cómo está el tiempo en cada uno de estos imágenes que ustedes van a ver, okay? Pay attention, please, and repeat. ¿Me avisan si oyen? And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks. Hi, are you, in this are you listening? Are you listening? As you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. Spring. It's very sunny. It's warm. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's raining. It's hot and humid in the U.S. It's fall. It's cloudy. It's cool. Cloudy and windy. Winter in Russia. Winter in Russia. It's winter in Russia. Snowing. It's very cold. Otra vez. It's in this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. Spring. It's warm. It's very spring. It's summer in Korea. It's raining. It's summer in Korea. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy in winter. It's winter in Russia. It's snowing. It's winter in Russia. Let's listen to the conversation. Hoy sí, vaya. Vamos a ver, what is the weather like? Acuérdense, cómo preguntamos, cómo es ella, cómo es él. Así que hoy pregunto, what is the weather like in Brazil? It's spring. It's very spring in Brazil, right? It's spring in Brazil. Okay, so aparte de que es primavera, it is calientito, como que no ofende tanto como el hot, ¿verdad? Como ahorita que estamos como en el infierno de caliente, ajá. Warm, si se fijan aquí, ven. Warm está a 70 grados, pero miren el otro, está a 90, ¿verdad? Ahí sí se siente la gran diferencia, ¿ok? Warm, ¿ok? Tibio, algo calientito. Y sunny, ¿verdad? ¿Qué es sunny? Me acuerdo de los ¿quién se acuerda de los de las bebidas que así se llamaban? Soleados, soleados. Los sunny. Sunny, yeah.
Los fresquitos, Sunny. Ok. Yeah. Si se acuerdan, ¿verdad? Ok, Sunny también es soleado, right? All right. And then it is summer in Korea, right? What is the weather like? It's raining. It's rainy. Rainy es lluvioso, pero si digo está lloviendo, sería raining. 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 Ajá. Por ejemplo, yo puedo decir it's raining, que está lluvioso, rainy. Lluvioso. O raining, que ya diría con ing, raining, que es lloviendo. Okay. Rainy es una cosa, es el adjetivo, el otro es el ing, el verbo, está lloviendo, el presente continuo. Ok, and also, what's the weather like? It's raining and it is? And hot. And humid. Hot and humid, all right. And what season is it in the United States? What season is it in the United States? It is fall, okay? Aparte de fall, pueden decir autumn, otoño, ¿verdad? Perdón, fall es otoño, yes? Autumn, yeah. Yep, autumn. All right, so, and it's very cool, como que fresco, no es cold, es cool, okay? Son dos cosas diferentes. Cold es cuando ya nos estamos congelando, right? Es cold. El otro es cool, fresquito, como cuando hay viento, ¿ok? Cloudy, o sea que hay nubes, está como un poco nublado. Y windy, ventoso. Parece rara la palabra, pero así se dice, ventoso, ¿ok? Que hace mucho viento. Nice. Is it, what weather season is it in Russia? It's winter. It is winter in Russia, all right. And what's the weather like? It's snowing. It's snowing, all right? It is snowing, it's very cold. Snowing, it's very cold. Fíjense hoy, it is very cold, ¿verdad? Ya... con algunos, ahorita sí quiero que pongamos bastante atención en las preguntas porque ya vamos a comenzar a ver hoy el presente continuo. ¿Ok? Entonces... veamos. It is snowing, ¿verdad? It is... ¿cómo se hace esto en pregunta? Is it, ok. Entonces dice acá, it is, eso es porque es una afirmación, ¿sí? It is, sin contractar. It is, ¿verdad? It is, es la afirmación. Entonces, lo que yo hice es, para hacer la pregunta, es poner el sujeto después, ¿verdad? Entonces, sería, is it, ¿sí? Is it snowing in Russia? Is it snowing in Russia? Yes, it is very cold. Mi pregunta es si está nublado, aunque esté helado, pero mi pregunta es si está nevando, all right? Sería, is it snowing in Russia? Yes, it is snowing. Yes, it is snowing. It is snowing in Russia. Okay. Hoy pregunto, is it snowing? It is snowing in the United States? Is it snowing here? No, it's not. Very good. It's not, ¿qué? ¿Cuál es mi pregunta? No les pregunto cómo está el clima, sino que si está o no está lloviendo. Snowing.
It is not nevando, perdón. It is not snowing. It is not snowing. All right. In, ¿a dónde? Where? In the U.S. or United States? Repeat, everybody. United States. United States. Ese es el U.S. Okay. Si no saben cómo decir Estados Unidos, pues entonces solo diga U.S. como, pero hay que aprendernos las letras, ¿verdad? No decimos U.S. Okay. La U.S. aquí es la nacional. Okay. So, is it snowing in Brazil? Hoy le voy a preguntar a cada uno, ¿ok? Juan. No, it's not. Okay. Okay. ¿Qué me contestó ahorita? No, it's not. Oh, Franklin, okay. No, it's not what? No, it's not winter in Brazil. No pregunté eso. Juan, is it snowing in Brazil? No, it is snowing in Brazil. It is or no? It's not. No, it's not. It is not. It is not. Acuérdense, por eso digo, is it? It is not or it's not. Okay, no solo is not. It's not. Si hacemos la contracción, tiene que pronunciar la T y la S. It's no. It's snowing in the... It's not snowing in Brazil. Okay. Marvin, okay. Ernesto, is it snowing? Por favor, Araceli, pongámosle mute. Okay, ahorita le voy a preguntar solo a alguien directamente. Okay. Marvin, Ernesto, is it snowing in Korea? No, it is no snowing in Korea. All right, it's not snowing in Korea. Very good. Ingrid, is it raining in the United States? Raining? No. No, it is not raining in the United States. It's not raining in the United States. Okay, very good. I see Araceli. Is it is it warm in the United States? It is not raining in the United States. Good job, very good, high five. All right, Marvin Lemus, is it cloudy in Russia? Is it cloudy in Russia? No, it is not cloudy in Russia. Yes, good job. Si se fijan, aquí tenemos verbo to be y también tenemos el presente continuo, ¿verdad? ¿Está frío o está lloviendo? ¿Se fijan? Is it cloudy or is it rainy, lluvioso? Is it rainy and humid in Korea? Is it rainy, rainy, rainy? No digo raining. ¿Está lluvioso? And humid in Russia. Perdón, in Korea. Yes. Yes, it is raining in Korea. It's raining in Korea. All right, very good. And then, is it humid or is it hot and humid in Russia? Hoy en Rusia, in Russia, Lynette? No, it is hot and humid. It is not, okay? It is not, okay? ¿Se acuerda que para negar digo no, it is not, dos veces? It is not hot and humid in Russia. Okay, is it sunny in Korea, Avner?
No, it's not sunny in Korea. It's not, all right? It's not sunny in Korea. Very good. Suleyma, is it windy? Is it windy in Brazil? No, it is not. No, what? Muy bien. It is not? ¿Qué le pregunté? Sí, está soleado en Brasil. Por eso, entonces, respóndame la completa. Ah, lo siento. No, it is not sunny en Brasil. ¿Cómo no? Está sunny en Brasil. Yeah. Oh, okay. Okay. Pay attention, le dije windy, ¿verdad? Windy, le dije. Is it windy? Okay. Franklin, is it cold in Brazil? It is not cold in Brazil. Perfect. Si se fijan, cuando eso es un presente del verbo to be, pero también si le agregamos ing, ya es otro verbo, ¿verdad? Pero la estructura es la misma, exactamente la misma. Solamente para preguntar, ven, hacemos el intercambio. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿está así? ¿Estás trabajando, sí o no? Entonces, limitamos a decir, yes, I am working, no, I am not working. ¿Ok? Si yo le pregunto entonces, hey, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Ahí si usted dice, ¿dónde estás trabajando? Ahí dice, I am working in, y ya respondo otra cosa más. Pero si no, solo decimos, yes, I am working, no, I am not working, o yes, I am, no, I am not. Ok, nice. Hoy vamos It's a ver. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Ok, veamos acá cuántos verbos to be, cuántas conjugaciones vemos en este diálogo, ok? Escuchen, por favor. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Thanks, Julie. All right, guys. More questions. Vamos. Tenemos entonces presente y presente continuo. Más que todo el presente. Analicemos porque no nos hemos metido de lleno a ver el present continuous. Ok. Veamos el primero. Oh, no. ¿Dónde está el primer verbo to be? What's the matter? What's the matter? All right. What is the matter? ¿Qué sigue después? ¿Cuál sería la otra verbo to be? The other verb. It's snowing. It is snowing. Este ya es presente continuo. Miren, está nevando. Ya lleva el endo con ing acá. It is snowing. All right. Si yo digo it's snow, eso significa que yo digo esto es nieve, ¿sí? It is snow, es nieve, no es que está nevando, no. ¿Ok? ¿Qué más? What else? It is very cold. It is very cold, or it's very cold, all right? Next. Very good. ¿Estás ocupando tus guantes? Are you wearing? Este ya es el presente continuo. ¿Estás ocupando? ¿Estás usando? Para hablar de llevar puesto, ¿cuál es el verbo, chicos? Lo que estaban viendo ahí. Sure. Se dice. ¿Cuál es el verbo usar?
wear, ¿ok? Entonces con ing se dice ya usando, ¿ok? Ocupando, wearing. ¿Qué más? No. There. Acuérdense there, la pronunciation. There at home. There, ellos están there at home. There, ¿ok? There. What else? You are wearing your coat, ¿ok? Por lo menos está ocupando tu abrigo, ¿verdad? Y dice, no. ¿Pero mi abrigo? Isn't warm, ¿verdad? No es calientito, ¿ok? Sí, pobrecita, miren, miren, el abrigo parece de tela bien sencilla, ¿verdad? Ajá, y después, I am not wearing boots. Mm-hmm. Okay, let's take a taxi. Vaya, miren, en una pequeña conversación, ¿cuántos verbos to be y presente continuo vimos? Miren, 3, 4, 5, 6, 7, 8 expresiones con el verbo to be. ¿Se recuerdan que siempre les decía? Verbo to be es el más utilizado, ¿verdad? Así que por eso es de que nosotros lo manejemos súper bien. Ya lo manejan súper bien. Hoy le vamos a agregar el present continuous. Verbos con ing. ¿Ok? What's the matter, guys? ¿Qué pasó entonces? What's the matter? ¿Cómo me lo dirían ustedes en respuesta? What's the matter in the conversation? What's the matter? It is snowing. ¿Y qué pasa? And it's very cold. Okay. ¿Y qué pasa? So, is Pat wearing her gloves? Is she wearing her gloves? Sus globos? Globos. Guantes? Guantes. Sí, perdón, ya estaba leyendo otra cosa. Guantes, guantes, guantes. Ajá. No, what? No, they are at home. Ajá. No, she is not wearing, ¿verdad? Okay. No pregunto dónde están. Is she wearing her gloves? I don't know. No. Miren, no anda los guantes porque lo dejó en su casa, ¿verdad? She's not wearing sus guantes. No, los míos no, ellas no se las presto. Hair gloves. No está ocupando sus guantes. Ok, very good. Where are they? Hoy sí les pregunto, where are they? O where are the gloves? ¿A dónde están? They are at home. They are at home, all right? At my home. Very good, they are at home. Is she wearing a coat? I don't know, wearing a coat. Is she wearing a coat? Coat, get some coat. Coat. Oh. Coat. Vaya, chicos, si no van a hablar, cierren el micrófono porque se oye mucho background, especialmente con el de Zuleima, que siempre tenemos ese problema, ¿ok? And then, ajá. Abrigo, right? Is she wearing her coat? Hello. Gorro. Amigo, nos acaban de decir ahí. Is she wearing her coat? Is she? My coat is not warm. No pregunto eso. Escuchen otra vez. Is she? Is Pat wearing her coat? Yeah. I don't know. Is Boot wearing? Pregunto que Boots. Si estaba ocupando el abrigo, chicos.
Yes, hey, ahí estoy. Yo simplemente les hago preguntas de lo mismo que estamos viendo aquí, ¿ve? Yes. She's wearing her coat. She's wearing her coat, ¿ok? Ahora mi pregunta, ¿is her coat warm? No. No. I don't know. It's... Guys, ¿por qué decimos I don't know? I don't know, no sé. Ok, la respuesta está ahí. I don't know, I no es not. Una pregunta. Ok. I am not. Sí, pero yo pregunto si ella está, si los estoy preguntando si no, su abrigo. Si su abrigo es calientito. Entonces, no. ¿Cuál es sujeto? It is, ¿verdad? O her warm. Coat. It is not warm. Ok. Warm. Is she wearing her boots? It is not wearing boots. She's not wearing her boots, right? Her boots, okay. Nice, guys. Bye. Very good. Pay attention. Vaya, guys. No sé por qué no me saca hoy, sí. Ok. Vaya. Antes de continuar, vamos a hacer qué sigue después. Let me see. 4.8. Weather and seasons. Y hoy sí vamos a comenzar a ver lo del present continuous. Everybody repeat. By the end of this class. By the end of the class, you will be able, significa estar, ser capaz o poder. You will, ¿se acuerdan que ayer les dije, o no sé si a ustedes, pero will es tú aprenderás, ¿verdad? Ocupamos sujeto, will y verbo y hablo en futuro. ¿Ok? Por ejemplo, I will go, yo iré. I will study, yo estudiaré. ¿Ya? Miren, es otra forma de hablar en futuro. ¿Ok? Be able es poder. You will be able to form statements. Repeat. You will be able to form statements. Using the present continuous or present progressive is the same. Yes. Y ese sí se lo voy a dejar de tarea, ¿ok? Ya ustedes saben y ahorita se lo voy a explicar. Por favor, vean ese video para que mañana estén con todo. Practicando el verbo to be, el verbo, perdón, el presente continuo. Ok, antes que se me olvide, vamos a revisar. Oh my God, qué rápido se nos fue el tiempo. Abner, are you there? ¿O se me escondieron? Abner, Ingrid, ajá. Vamos. Franklin. No todos, pero la mayoría, vaya. Vamos. Pink. Yes. Pink. Solo, ¿de quién es la tarea? De Franklin, guys, ¿ok? De Franklin. Ok, vamos, Franklin. Red. Orange. Ok, si este es orange, ¿qué color podría ser este? Light orange. ¡Hey! Excelente. Muy bien. Y el siguiente, the next one. Yellow, very good. Yellow. Ok, the other. Green.
Estos son como minds, pero no nos vamos a meternos en los pequeños, ¿cómo se llama? ¿Cómo cambian los colores, verdad? Como las variaciones de colores, así que en general, ¿ok? The other is blue. Purple, ¿ok? Puede también decir violet, ¿ok? Ok, nice. Gris. Green. How do you say gris? Green. Gray. Gray. Profe, no va a pasar asistencia. Claro, ahorita. Gray. ¿Y negro? Black. Muy bien. Blanco. White. Ok. Vaya, chicos. Hoy me van a esperar unos minutitos porque yo me conecté un poquito tarde, ¿verdad? Como les digo, a disculpar, pero ahorita vamos a ver, vamos a quedarnos uno o dos minutitos más. Vaya, termino entonces con este de ustedes. No, espérenme. Ustedes son el AC. Estos son ustedes. Acá está. Abner. Ahí estamos. Ok. Franklin. Perdón, Erika Vanessa, ella no está. Hoy sí, Franklin. Vamos con Hugo, no. Ingrid, yes. Juan Pablo, yes. Yes. Kevin, no. Ligia Araceli, yes. Lynette, yes. Marvin Ernesto, yes. Marvin Napoleón, yes. Matías, no. Oscar, no. Osmin Ezequiel, no. Raúl Alexander, no. Reinaldo Wilber, no. Tony Alberto, no. Verónica, tampoco. Víctor, no. Y por último, Zuleima, ¿ok? Present. Ahí estamos, chicos. Very good. Vaya, regresemos a lo de qué es un present continuous. Porfa, les pido que vean el video, pero yo comienzo a explicarles rapidito en lo que terminamos. ¿Se acuerdan que la conjugación del verbo to be, pues es la base del presente continuo, ¿verdad? Yo estoy, yo no estoy. Ya sabemos las contracciones. Mañana les voy a preguntar cuáles son las contracciones. Aquí tenemos la contracción en forma afirmativa. Pero si fuera negativo, usted sabe que le vamos a agregar a dónde iba la palabra not. Al inicio. No. Después del verbo. I am not, ¿verdad? Hoy ha contractado, diríamos I'm not, ¿sí? I'm not. Mañana les pregunto las otras contracciones. You are, you are not. She's tercera persona. El único que es tercera persona, he, she, it. ¿Cuáles son terceras personas? He, she, is. Ese es el único que se dice is, y los demás son are, excepto él, yo, ¿verdad? De ahí, chicos, esa es la estructura del presente continuo. I am, you are, she is. Porfa, ¿verdad que con ustedes no vamos a tener clases mañana? ¿Verdad? Así que nos vamos a ver hasta el lunes, martes, miércoles, si no me equivoco. Miércoles no, y de ahí el 11. Jueves y viernes. El viernes creo que no. No aparece viernes. Pero nos faltarían dos, ¿ok? Pues sí, nos va a faltar la del jueves primero, que no tuvimos la primera clase, y la de mañana, porque esta semana solo hicimos tres también, ¿verdad? Martes, miércoles, jueves, y la semana pasada que fue antepasada, la primerita fue lunes, martes, miércoles y jueves ya no pudieron y se hizo una nueva calendarización, ¿verdad? Así que cualquier cosa, ahí tienen el recordatorio de la programación, ¿verdad? Para que no se les olvide. Entonces la otra semana nos vemos en la tarde, ¿verdad? Sí. Yes, very good. Entonces acuérdense, chicos, ¿para qué ocupamos? Miren, el presente continuo es para también hablar de las acciones que estamos haciendo en este momento o que no se han finalizado. Okay, también para situaciones temporales, por ejemplo,
estoy estudiando francés. I am studying French. I am studying English. Sí, es una situación temporal, ¿verdad? No necesariamente este momento. I am working in inglés corporativo. Ahorita. Usted está trabajando en Hanesbrand, pero no en este momento, ¿verdad? Ahorita no. Entonces es un periodo que, digamos, es temporal. Existe también cuando estamos hablando de los hábitos o las tendencias que pasan en alguna región, lugar, ¿verdad? País, etcétera. Por ejemplo, ¡ah! Todo el mundo está hablando de Nayib Bukele, ¿ok? Sí, todos los bebareros están yendo a la cárcel. All gangsters are going to, y eso es un presente continuo también, se usa para eso. Y cuando le dicen, siempre andas olvidando las llaves, siempre andas, ¿qué? Viendo. Siempre andas marcando chicles, siempre andas viendo solo el teléfono. Eso también es un, cuando tenemos esos hábitos, ¿verdad? También puede ser un present continuous o para hablar de futuro. Por ejemplo, we are not receiving or taking classes next tomorrow. No vamos a tener clases mañana. I am not taking classes. Yo no voy a tener clases mañana. ¿Ok? Nos vemos el día de mañana, día lunes, chicos. Pasen feliz noche. Por favor, vean los videos. ¿Ok? No, para que no se les olvide. Bye bye, guys. Bye bye. Take care.